Boops are funny, right? Uh, ca caballos. <coughs> bueno, estamos un poco enfermos, uh. así que sabrán perdonar. ¿Tú también? Sí, pero yo estoy mejor que tú, pero... Ya, yeah, igual estoy un poco enfermo. Sistema monológico de mierda. Pero cante cuadro. ¡Canta cuadro! Espera, voy a venir en mi caballo. Ah, estuve así más tiempo de lo que había estado. ¡Cuadro! Ya, yeah, suficiente. Primeras noticias, noticias de entretenimiento. Cine, siempre eso es lo que hacemos. ¿Sí? sí. A ver, entonces empecemos por la primera noticia que ya se la veía venir. Ya había rumores, ah, pero sí. finalmente se confirmó. Eh, eh, Benicio del Toro y Laura Dern, quien lo habría dicho, se unieron a el cast de Star Wars episodio 8. Sí, eso ya se venía diciendo que Benicio del Toro iba a, a salir en la siguiente película y que lo más probable es que sea un Sith. O sea, no Sid, un villano. O sea, un villano... Sea, no necesariamente tiene que ser un Sid. Digamos, la, los villanos de Star Wars suelen ser el Sid, entonces es un... Disculpa, asumí... pero Kylo Ren no es un Sid, es un Knight de Ren, es diferente. Pero es parte de... No, no es un Sid, es diferente. Porque no tiene bueno. Darth. El título Darth es lo que te hace Sid, si no, no eres Sid. Never. No entiendo. <laughs> Ajá, va a ser el Vinicius Toro que recobró su estado cool después de Sicario, no has visto Sicario todavía, ¿no? No. Pero Benicio del Toro es sub, actúa súper bien y su personaje es bien chévere en Sicario, entonces... En general es muy buen actor Benicio del Toro, entonces sí, sí emociona bastante esta noticia. Laura Dern, en cambio conocida por sus papeles como Jurassic Park, salió en Wild, eh, una, y la nominaron para el Oscar por Wild, entonces... Y creo que es la esposa ser. de Truman Show, no estoy seguro, pero... Creo que es la esposa aquí de... Aquí aparecerá si sí es o no es. Creo que ibas a decir que creo que es la esposa de. de Luke. Imagina oye. Alguien tiene que ser la esposa de Luke. A menos que Luke sí sea un verdadero Jedi, si sí saben a lo que me refiero. Sí, tiene Pero... muchos midi -clarians. No, dice que ya vuelve. Ah, ya. Suelta en el baño, JJ. Ah, no sí. tenemos supervisión. Uh. Wow, wow. La siguiente noticia que tenemos es emocionante para mí y tú no entiendes tanto, verdad? No, no, entiendo, tan, o sea, lo entiendo, pero no entiendo por qué es tan emocionante. O sea, se confirmó que Samuel Jackson se va a unir a esta película basada en un libro de Stephen King que se llama Cell. Esta Todos película... los libros de Stephen King tienen que ser películas en algún punto de sus vidas. <laughs> sí, es al que son... como que sí rinden para ser películas. Sí. Y Cell es un libro que yo leí hace unos ocho años. Ah, sí, leí este libro. Sí, cuando lo razón leí, está emocionado. dije, wow, este libro es de puta, es un librazo, y es un buen libro, o sea, sí es un buen libro. Lo que pasa, y lo que te voy a explicar, es que es un apocalipsis zombie, o sea, no son zombies, sino que son los locos, o alguna yeah. es así, yeah. y es, lo que pasa es que toda la gente que usa celulares, o sea, spoilers, <laughs> toda la gente que usa celulares... Se vuelven como zombies, o sea, tienen esta enfermedad y se vuelven locos y empiezan a atacar a la gente. ¿Y comen gente o solo están locos? Eh, no me acuerdo si es que Solo llaman y es como que. ¡Oh! O sea, claro, es como, es como. 28 días después, que es como que no. O sea, se vuelven tontos. O sea, sí, se vuelven tontos, pero se vuelven súper agresivos. Es como que tienen ya. este vídeo de ira. Tal vez no comen gente, solo los golpean muy fuerte sí. o algo así. Y hay un personaje principal que es un. Creo que es un escritor, que va a ser John Cusack. Que está buscando a su hijo y que se encuentra con este hombre gay. ¿Que es Samuel Jackson? Que es Samuel Jackson. Ya, ahora sí estoy emocionado. ¿Qué es mejor que Samuel Jackson? No, que, sea, que es gay. Exacto. Y, y lo, No estoy seguro, pero creo que en el libro el man era blanco. O sea, no era negro, O sea, pero... es irrelevante, pero... Sí, no importa. Claro. Y, entonces... y esta es la tercera película basada en un libro de Stephen King que sale Samuel Jackson. ¿Tengo entendido? Sí. Eh, no me acuerdo las otras. Me eh... acuerdo que era 1408. Sí, volviendo a Cell. Es que es una peli es un libro que tiene unos momentos de tensión de lo mejor que hay en cuestiones de esas de zombies, yeah. de que la gente se pone contra otra gente, y hay un par de secuencias que son de tensión súper buena, y lo, lo importante son los personajes el problema y otra vez, spoilers es que se, se va revelando poco a poco de que los zombies tienen como telequinesia o alguna cosa así. o sea, es telequinesia poderes psíquicos y un montón de cosas. ¿Qué super... chuchas le hicieron a esos celulares? Sí, sobre un poco como que muy ridículo. Es como que está metiendo un montón de ideas a la misma cosa porque son zombies. Sobre la tecnología que nos consume, sobre telequinesia y cosas así. Oh, simbolismo tan sutil. La tecnología nos convierte en zombies. Es verdad, pero este es un libro de hace como 20 años. ¿no? Entonces, bueno, estoy emocionado para ver qué, qué pasa con esta película. Pero conocemos a Hollywood, ¿sabes en qué se van a enfocar, verdad? ¿En qué? <laughs> no, En los zombies. Va a ser como que el trailer. Y después solo negro. Tradedo, y después solo va a salir como un zombie así. Y mm. ya. Puede ser. Las cosas que yo quisiera ver si escribiera que Walking Dead. Y las veces que veo a Walking Dead, a, aparte. Digo, ah, eso es el puto es cuando pelean entre las personas. Perdón. <glowing> <coughs> ah, Samuel Jackson, te amo más que <sh> a Case Blanchett. Y amo a Kate Blanchett mucho. Y la última noticia que tenemos es sobre los premios BAFTA. Ah, sí. Que sucedieron, no me acuerdo cuándo, pero en el pasado. Y ya tenemos algunos ganadores. Por ejemplo, que Revenant se llevó la mayoría de, de premios como que pesados. ¿Sabes qué sentí cuando. Lo, lo único que más me evocó esta, esta noticia. ¿Qué? Revenant, una película buena, pero. Para mí, Birdman fue infinitamente mejor. Que Revenant y supuestamente Revenant este año ganó todos los premios y Birdman no ganó ningún premio el año anterior. Solo el Oscar. Bafta, estamos hablando de los Bafta. <laughs> es que esa es la cosa. Baftamente hablando, estoy ofendido. <laughs> uh. Ah, y por cierto, no me odien, Revenant es una película excelente, mierda. Solo digo que Birdman se merecía más. Pero Revenant ganó el Oscar. Y Revenant no va a ganar el Oscar. Va hablando. Mira, <laughs> hay esta carrera de los Oscars. Y que por lo general la gente va anticipando quién va a ganar dependiendo quién más ha ganado otras cosas. Entonces, por lo general hay ciertas convenciones. Así como que siempre gana la película que gana mejor guión, gana mejor película. O la gente con lo que va ganando los, los globos de oro, lo que va ganando... Los Guild Awards y la que va ganando los BAFTA. Pero eso es súper raro porque este año. Todo está por todos lados. Todo está por todos lados, <laughs> sí. Full de festivales, de premios pequeños, ganó Spotlight. Spotlight, Spotlight, Spotlight. Ahora gana Revenant los, los Globos de Oro, el BAFTA. The Big Short gana en los Productions Guild Awards. Creo que Iñarrito gana en los Directors. ¿Sabes qué? Tengo miedo. Que alcanza a ver todas las películas y justo no alcanza a ver The Big Short y The Big Short gana el Oscar. Yo apostaría que no va a ganar Revenant. O sea, yo no creo que va a ganar Revenant. Pero. Yo en verdad no tengo idea. O sea, no podría sé. ganar cualquier película. Debería ganar Mad Max. Y todo el mundo sería feliz. Estaría bien también. Debería ser como que sacan el sobre y dicen. Bueno, no estaba nominada, pero. Anomalista gana el Oscar a mejor película. Charlie sí. Kaufman, por favor pasa llaman como que ¡Oh! su, super sorprendidos ¿sí? <laughs> ¿Sí? primera vez en la historia que una película que no nominaron al Oscar <laughs> gana gana pero oh, sí, anomaliza te amo voy a cagar de risa si Leo pierde va a ser demasiado chistoso si Leo pierde es que imagínate si pierde el que gane siquiera tiene que mencionarlo como que Leo perdón así <laughs> 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 este vez estaba fuerte bueno también ganó mejor director le y... parte como al final de Mean Girls así que... Este premio lo merece más personas. <laughs> y va repartiendo un pedazo a todo el a todos los que nunca han ganado un Oscar. Why is everybody stressing over this thing? I mean, it's just plastic. really just. Por ejemplo, yo sí apostaría que Bill Larson gane el Oscar. ¿Tú sí viste Room? Sí, estuvo buenazo. Creo que Bill Larson debería ganar el Oscar por esa película. Hasta creo que ese niño debió haber sido nominado al Oscar. Mejor actor de ley. O sea, yo ponte... Le, le nominaron al Hayden... ¿Cómo se llama? Al de eh, Sexto Sentido. Ah, no me acuerdo, pero ahora es gordo he, y genial. O sea. <laughs> sí, a, a, a semana le nominaron... Y no, 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 no. Le nominaron al Oscar. Y yo creo que este niño actuó mejor que él en el Sexto Sentido. No sé si mejor, pero definitivamente igual de bien, así. O sea, es que... Y además es más chiquito. Claro, es súper chiquito y actúa súper bien en el sentido de que el man tiene que ser como que la inocencia personificada y ser un niño de verdad. Y el man es un puto niño de verdad que hace cosas súper de Es un niño de verdad. La verdad, aunque me duele vale decirlo, creo que hasta actúa un poco mejor que el, que el niño de Beast of No Nation. Pero no sé ese... qué vas a decir, creo que actúa un poco mejor que Leonardo DiCaprio. Ah no, de largo, eso es indiscutible. Ah, y una breve mención, ya que salió Deadpool recién el 14 ah, de febrero. Por cierto, está buena la película, pero no es la octava maravilla del mundo como <coughs> las personas creen. Yo voy a ver. O sea, el, voy a... el humor es inmaduro y súper como que, o sea, sangrienta y todo, pero aún así se siente súper segura, como que en ningún lugar, en ningún momento... O sea, no es edgy. Ajá, no es edgy, no es suficiente... Nunca dije como que, uff. Eso va a ofender a alguien, y amo eso. Así. No, no ofende a nadie. O sea, sí, Logró pero... ser grosera sin ofender a nadie. Pero digamos que es verdadera Deadpool. O sea, sí, es, es, Deadpool, lo que es lo que esperaba. Es exactamente lo que esperaba, estuvo bien. Sí. Eh, le daría 3.5 o 4 sobre 5 chocolates. Que es Cinco como cuadros. yo calificaba ah, antes. Pero Ahora sí, cuadros, cuadros. Cuadros de pintura. No, no tienes que decirlo, tienen que verlo. Pero no importa. hagamos full. Pero la cosa es que en una entrevista con Ryan Reynolds le dijeron como que... ¿Cuál es la posibilidad de que salga Wolverine? Y Ryan Reynolds dijo, ah, es una posibilidad, sería genial. Y creo que Hugh Jackman estaría abierto a eso, entonces es una posibilidad. Porque Hugh Jackman ha venido diciendo que ya es la última vez que va a interpretar a Wolverine, la tercera de Wolverine. Pero... Yo no me lo creo. Porque Hugh Jackman ama ser Wolverine. <laughs> Yo creo que va a Hugh Jackman ama el dinero. <laughs> También ama el dinero. ¿Cómo me dijiste de esta noticia? Yo creí que está confirmada. Y dije, ah, qué de puta. O sea, esa no. es la mejor. ¿Sabes quién sí está confirmado? Okay. Pero aún no está casteado. Pero es un spoiler de la película. ¿Ish? No, no, cállate. <laughs> Te dije que se iba casado. Párate. <laughs> Maldito sea. <laughs> Ayúdame. Siempre se nos caen los pósters y parece que es a propósito, pero no, solo somos malos pegando pósters.